Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Damos comienzo a Enfoque Regional. Quien les habla, Carlos Gilbert, hoy acompañado tanto en la producción como en la coordinación técnica por Claudio el Pulpo Persíngula. Así que con todo el equipo justamente vamos a realizar lo que siempre estamos charlando y bueno, observando cómo está la región durante esta etapa de pandemia. Y tanto también políticamente como económicamente, a ver cómo están avanzando en cada una de las regiones y bueno, también en alguna parte de la República Argentina, que es importante saber cómo la están pasando en estos momentos. Edición del día jueves 20 de agosto del 2020, vamos a desandar el camino, como siempre, con la temperatura, a ver cómo está la actualidad de nuestra temperatura en la capital formoseña. Abrimos como siempre la ventana, vamos a observar que hoy ya tenemos la provincia y la región ya con el frío llegando el viento sur a pleno. 9 grados, soleado, con una máxima hoy vamos a tener de 16, una mínima de 2, así que rotundamente bajó la temperatura. Ayer teníamos prácticamente una máxima de 27, 28 y bueno, ahora vamos a tener ya menos que ayer. Vamos al pronóstico extendido, a ver cómo va hasta el día viernes y justamente el fin de semana. El viernes 17 la máxima, 2 la mínima, soleado sin pronóstico de lluvia, al igual que el sábado y domingo. El sábado vamos a tener 20 la máxima, 2 la mínima, soleado, 10% de precipitaciones, y el domingo sí, también ya con algunas nubes y sol, 25 de máxima, 15, 16 de mínima, así que vamos a ver que sube de a poquito, pero vamos a tener dos o tres días con temperaturas justamente invernales. Estamos en esta estación cerca de la primavera, pero todavía vamos a tener estos embates irregulares de la temperatura en la capital formoseña y por supuesto en toda la provincia. Vamos a meternos ahora en lo que pasaba, en lo que pasa, en lo que se celebra un 20 de agosto. Hoy tenemos varias cosas. Por ejemplo, en Chile, el país vecino, natalicio del libertador Bernardo O'Higgins. En Chileán Viejo nació en 1778. Vamos a un país europeo, Hungría, Día de la Constitución. En Perú es el Día del Callao. Y en Venezuela, Día de los Bomberos. Hoy entonces las celebraciones en estos países. Vamos a los santorales católicos: San Amador, San Bernardo de Claraval, San Samuel, San Filiberto, San Cristóbal, San Máximo, San Lorenzo y San Oswino. Eso es, se recuerda y se celebra hoy entonces en los santorales católicos y como siempre nosotros en Enfoque Regional, con todo este trámite que siempre hacemos justamente en el inicio del programa. Y ya nos metemos para desmenuzar lo que tenemos hoy en la hora y media de este programa, donde abarca muchos temas. Y vamos a uno de ellos justamente en la ciudad de Paraná, porque la bajante del río justamente y las consecuencias tienen en la fauna acuática. Esto es muy importante porque a veces muchos peces tienen la mortandad cuando bajan las aguas y quizás también hay que tener en cuenta que se pierde mucho en ese aspecto. Vamos a escuchar a Pablo Scavarotti, quien es investigador del CONICET, que dijo que es muy importante tener en cuenta esto. Bien, bueno, podemos describir un poquito la situación actual, ¿no? Que ya hace casi un año que venimos con niveles hidrométricos muy bajos
No, normalmente la media de los niveles hidrométricos del puerto Paraná son de 3,50 metros, pero hace ya desde agosto del año pasado, agosto de 2019, que venimos con niveles por debajo de los 2 metros, así que es algo preocupante. Igualmente esto hay que ponerlo en un contexto histórico primero. Sí, Pablo. Estos episodios se registraron en varias oportunidades durante el siglo XX. El puerto de Paraná es uno de los sitios que más registros tiene a lo largo del tiempo. Desde 1904 se vienen registrando los niveles y hasta el año 70, donde el río tenía más o menos una dinámica hidrológica natural, estos episodios se registraron en 24 oportunidades. Entre el año 1904 y el año 1970, este tipo de bajantes, quizá no tan prolongadas hasta el momento, pero hace un par de meses hizo un mínimo de 14 centímetros sobre cero. Igual eso hay que aclararle a la gente que es una escala relativa. O sea, no quiere decir que el río se queda sin agua si el nivel llega a cero, porque sabemos que frente a Paraná todavía se registran profundidades de más de 15 metros. Así que es una escala relativa que es un ciclo natural que hace el río, no lo hace todos los años, sabemos, lo hacía naturalmente cada 2, 3, 5 a 10 años normalmente, pero bueno, así hace del año 70, ¿sí? Que no se registra en estos niveles y fundamentalmente eso también es una cuestión atípica, porque no se registran desde ese año fundamentalmente por la capacidad de acumulación de caudales que tienen las represas que se han instalado en la cuenca alta, fundamentalmente en Brasil. Hay más de 50 represas sobre el río Paraná en Brasil que acumulan agua y cuando se produce energía ese caudal se libera. Lo que ocurrió en este episodio es que se sumó a un episodio climático de baja, de escasas Una precipitaciones. sequía tremenda. También el tema de la pandemia del coronavirus que redujo los niveles de consumo de energía, entonces se liberó menos caudal de agua para producir energía, ¿sí? Entonces, eso acentuó también la bajante porque en Brasil se sigue acumulando la poca agua que tienen, obviamente la cuidan mucho de no liberarla simplemente por motivos ecológicos, ¿no? Para proteger a la fauna. Eso es bastante preocupante. Todas las decisiones que se toman sobre el agua fundamentalmente se toman en relación a la producción de energía. Pablo, lo interrumpo, discúlpeme. ¿Me explica Sí. nuevamente eso? Yo la verdad que no lo había tomado de esa manera, no lo había pensado. Sí. ¿Usted también toma el coronavirus como una de las variables de la bajante por el tema energético? ¿Me lo explica nuevamente? Claro. Por ejemplo, te cito un caso puntual. Hace poco se inauguró arriba digamos, de la localidad de Puerto Iguazú una represa que se llama Baixo Iguazú. Y esa represa durante la primera fase de la cuarentena en Brasil, sí, que si bien fue leve, esa represa estuvo prácticamente cerrada durante casi un mes, donde se liberó un caudal mínimo básico, porque justamente no hacía falta hacer funcionar las turbinas, porque la demanda energética era menor a la tradicional, a la corriente. Entonces, eso hizo que la bajante en territorio argentino se acentuara aún más Mire. que lo que venía siendo. Después se liberaron los caudales, pero no principalmente por generosidad, sino porque se necesitaba producir energía. Pablo. Sí, Pablo, mucho gusto. Pablo Rochi es mi nombre. La pregunta es la siguiente, porque lo estaba escuchando con mucha atención, lo que hablaba sobre los ciclos. El tema acá, lo preocupante es, porque en parte es la naturaleza misma, pero en parte también tiene que ver la mano del hombre, ¿no? Con las represas y con todos estos problemas. ¿Es para preocuparse mucho de esta situación? ¿O como usted dice, es un ciclo y ya todo puede ser que vuelva a la normalidad? No escucho el audio de ese micrófono, disculpe. Pablo, le traslado la ¿Me querés pregunta. repetir? Lo que le pregunta Pablo Sí, Rochi perdón. es si esto es para esta situación, es preocupante, sobre todo la intervención de la mano del hombre, y puede llegar a ser grave, o es parte de un ciclo en el cual ya se va a volver a la normalidad pronto.
Bueno, esto es parte de un ciclo, no quiere decir que no tenga consecuencias. Esto, digamos, hay que analizarlo desde mucha perspectiva. O sea, un sistema ecológico es un sistema complejo, me refiero, o sea, si la pregunta se dirige a lo que es la producción pesquera, uno tiene efectos inmediatos y a distintos niveles ecológicos. Podemos ver lo que le pasa a cada uno de los individuos de los peces que son para la producción pesquera, podemos ver lo que le pasa a las poblaciones o podemos ver lo que le pasa también a los conjuntos de especies que nosotros le llamamos técnicamente comunidades. Uh-huh. En términos, digamos, a nivel de corto plazo y a nivel de individuos, esta bajante produce en algunas especies, por ejemplo el sábalo, que necesitan el acceso a los lugares inundables para la alimentación, uh-huh, produce una reducción de el área que está disponible para alimentarse, y eso reduce, ¿sí? Nosotros analizamos la relación entre talla y peso, que vendría a ser el grado de bienestar corporal que tienen los peces, y eso se redujo ligeramente durante los últimos meses, al menos hasta donde se tuvo registro. Había una reducción a nivel de, o sea, los animales estaban más flacos que lo que habitualmente uno los observa. Claro. A nivel poblacional... Y ahí, Pablo, Nicolás Blanco lo saluda. Sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y ahí, digo, nosotros tenemos algunas especies que están muy complicadas. ¿Hay rotación? ¿Qué puede producirse con esta bajante? Bien, eso justamente estaba por explicar, digamos, el tema de la reproducción de ciertas especies, fundamentalmente sábalo, surubí, boga, dorado, tienen dinámicas poblacionales episódicas, que le llamamos. Y de alguna manera todos los años juegan una cientos de miles de huevos en el agua. Si el río crece, hay pequeñas mejoras en la supervivencia de las larvas y juveniles, y eso produce grandes incrementos en la reproducción año a año. Uh-huh. El tema es que esos incrementos son muy diferentes, ¿sí? Y dependen mucho del nivel del río. Como la del 2016, hay una reproducción que podría decirse que es 1000 veces más que en un año habitual, y quizá decenas de miles de veces más que lo que fue este año, que la reproducción fue prácticamente nula, porque la supervivencia de los juveniles de estas especies dependen del acceso a los bañados y a las lagunas de la llanura de inundación. Decía, toda la parte de islas del río son los criaderos de los juveniles de estas especies. Si el río, sí, está abajo, no hay acceso a esos criaderos y las larvas terminan muriendo en la corriente, uh-huh, de los cauces. Uh-huh. Entonces, eso después es un capital que termina repercutiendo en la pesca como mínimo 2 años después, 2 o 3 o 4 años después. O sea, sí, que si hay un problema con la reproducción, vamos a tener una reducción en la pesca dentro de 2 o 3 años. Uh-huh. Pero en este momento estamos beneficiándonos con la producción de la creciente extraordinaria del 2016. Claro. Entonces, el tema del manejo pesquero es algo que uno, uh-huh, lo tiene que mirar no en el instante, sino, uh-huh, con un panorama general, claro, claro, a largo plazo y considerando, Pablo, varios años. Pablo, la última consulta, si no nos sacamos más tiempo, porque uno habla, sí, o lo imagina, cuando hablamos de la escala o de la medida del río desde el puerto de Paraná y demás, quizás es una pregunta tonta la que le hago, pero bueno, lo hago desde el desconocimiento. ¿La situación que usted describe es similar a lo que puede pasar, digamos, del lado santafesino, por decirlo de una manera? Sí, a ver, cada localidad tiene una realidad distinta.
pero todos los manejos que se hacen en el río se tienen que hacer a nivel de cuenca. Eso es un gran desafío porque los recursos, las leyes de recursos naturales están definidas por provincia, ¿sí? Y en este caso, en el caso del manejo de la pesca, las medidas tienen que ser acordadas por todas las provincias y por eso es muy importante, y hay un espacio que es muy, muy valorable, que es el Consejo Federal Pesquero, y es ahí donde se definen todas las cuestiones. Así que esto no es algo de Santa Fe y de Paraná, sino es algo que tiene que interpretarse a toda, digamos, a nivel de toda la cuenca, donde están las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar también de otro que realizaron un bingo solidario justamente para una parroquia. Es un dato muy importante en épocas de pandemia y bueno, tratan de hacer lo mejor para tratar de subsistir. Vamos a escuchar al párroco Matías Volpe, que es de la parroquia San José Obrero. ¿Cómo fue la idea y la iniciativa que realizaron? Bueno, ante todo, bueno, gracias por darnos este espacio, que no, honestamente no lo buscamos, pero bueno, si es para compartir una experiencia y replicarla, bienvenido sea. Nosotros con el Padre Miguel, bueno, hace 2 años y medio que estamos acá en la parroquia, el Padre Miguel un poquito más, y en este tiempo hemos notado, bueno, la situación emocional y espiritual, además de todo lo que este virus ha ocasionado, ¿no? Desde el punto de vista económico, por supuesto sanitario. Y bueno, surgió esta idea de poder ver cómo también acercarnos, ¿no? Eso que tanto nos pide el Papa, también, bueno, nuestro obispo y así tantos sacerdotes compañeros nuestros, ¿no? Cómo acercarnos a la casa de nuestra gente, ¿no? Respetando, por supuesto, todo este tema sanitario. Y bueno, además de, bueno, hace 5 meses que no tenemos los sacramentos públicamente, ¿no? Entonces, ni el compartir de la gente, porque nosotros como sacerdotes somos para estar con la gente, ¿no? El sacerdote diocesano. Entonces, con el Padre Miguel, bueno, acercado a la idea de un papá de los chicos acá de la escuela, padre, ¿por qué no un bingo solidario? La gente no tiene nada que hacer los sábados a la noche, ya no se puede salir ni a los bares, ni después de un horario, ¿no? ¿Por qué no tal vez compartir virtualmente? Me pareció estupenda la idea. Nos pusimos un poquito a reflexionar, a rezar la idea y la iniciativa y nos pareció muy buena. Y me dice, con el motivo, bueno, si se puede también de acercar algo para ayudar al sostenimiento, ¿no es cierto?, de la parroquia. Ustedes saben que la parroquia se sostiene gracias al aporte de los fieles, ¿no? El Estado no aporta ningún tipo de... Y acá no estoy hablando ni la asignación del sacerdote, ni nada de eso, ¿no? A veces hay un concepto un poquito medio de otros países, donde sí, el Estado es el que aporta, acá no. Se sostiene, qué sé yo, los servicios, el sostenimiento, ¿no es cierto?, de las actividades pastorales a partir del fiel que viene los domingos a misa, ¿no es cierto? Y así a partir que, bueno, de allí, a manos a la obra, a tratar, exacto, de hacer una difusión para un bingo virtual. Tal cual, y sobre todo, Claudia, la participación de nuestra comunidad parroquial. Por eso nos sorprendió con Miguel la replicación que tuvo esto, la repercusión, pero nosotros honestamente somos bajo perfil, no nos gusta. No porque uno desprecie, ¿no? Sino porque no somos así, el que nos conoce bien sabe que somos personas de a pie como cualquiera y intentamos, bueno, hacerle más amena la vida a tantos abuelos nuestros que están solos acá en nuestros barrios, a la familia, gente que está sin trabajo, que está en incertidumbre, además de todo el tema económico, emocional, como dije recién. Y bueno, y el Padre Miguel es muy también, polenta, y la comunidad en sí, porque es así, salió adelante por... Y pasamos una noche re linda, porque el otro día me dice Miguel, qué lindo que lo pasamos anoche. Qué bueno. Y porque la satisfacción de divertirse sanamente y, bueno, reinventarse, como vos bien me lo dijiste hoy también al mediodía cuando charlamos, Claudio. El encierro, viste, además de salvarnos, gracias a Dios, para muchos,
físicamente, pero muchos están exponiendo su vida, están algunos lamentablemente están enfermos en nuestros barrios, o en los hospitales, la gente que trabaja, que nos sirve, que nos ayuda, digo. Entonces, ¿cómo nosotros también, bueno, ver la manera del humor, viste? Hay un psiquiatra, el doctor Rojas, Enrique Rojas, que es de España, y dice que la salud mental tiene que pasar por el humor, ¿no? Entonces, ¿cómo también, bueno, lo espiritual? Fíjate que los grandes santos en la historia de la Iglesia tuvieron gran, eran ocurrentes, ¿no? Tenían humor, bueno. Precisamente, le llegamos ni a los talones, pero por lo menos, bueno, hacerle más amable la vida a la gente. Le voy a hacer una interrupción allí en la idea, pero lo hemos hablado en este espacio de entrevista, la necesidad de contención emocional, algunas cuestiones psicológicas, otras más psiquiátricas. Lo cierto que es un estado particular el que estamos sosteniendo de altísima adrenalina desde que comenzó todo esto, porque es experimentar una situación límite por una largos días, digamos, días que se hacen interminables, sensaciones más que nada, que son elaboraciones de la psiquis en tanto y en cuanto no aprendamos a resolverlo. Y yo me voy a detener en ese punto, porque usted me comentaba hoy, realmente fue interesante el tema del encuentro, la alegría del encuentro, y por otro lado, estar en darle la ocasión al feligrés de encontrar la escucha del otro lado, que alguien lo escuche. ¿Por qué no me describe esta situación? Y bueno, en general, viste, Claudia, estos días han sido de mucha escucha. Creo que en total, si vos te pones con otros compañeros sacerdotes, es así. Y el que tenga alguna responsabilidad en alguna actividad, también. La contención es escuchar. A veces no se puede resolver ciertas situaciones, pero que son dramáticas, ¿no? Pero bueno, a mal tiempo, buena cara, y bueno, hay que intentar sobrellevar y mirar para adelante con la ayuda. Para el que tiene fe, para el que cree, bueno, aferrarse más. Y saber que esto va a pasar, como hemos pasado tantas veces en la historia de la humanidad. Y la parte positiva, la alegría del encuentro, que creo, terminó hasta con baile y todo. Pero sí, y con música, porque eso es lo que contamos con Miguel, ¿viste? Se juntaban las distintas generaciones, desde el más chiquito hasta los abuelos, los adultos mayores, que le decimos ahora, ¿no? Entonces, con un cariño, ¿viste? Que hasta había gente de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, que nos mandaba mensajes, porque únicamente fue muy pobre en el sentido tecnológico. Era una pantalla que nuestro televisor, que lo compramos para el primer año que estuvimos, porque no había televisor, y lo usamos para esa noche con nuestros dos celulares, ¿no es cierto? Al celular del padre Miguel, bueno, el mío transmitía, el padre Miguel le llegaban los mensajes de la familia, así que bueno. Y entre las familias mismas se conectaban, porque entre ellos se hablaban, bueno, se acordaban de la escuela, del instituto, de la parroquia, del grupo misionero, de distintos. Entonces fue una unión generacional y bueno, también, como decís vos, viste, familiar y de cercanía. Y de cercanía. Una experiencia que obviamente va a poder tener una reedición o no. Y yo, vos sabés que hoy lo charlamos, viste, Claudia, vos lo sabés. Soy buena para guardar secreto, así que. Y sí, Claudia, con el padre Miguel, viste, estábamos rezando esto, y bueno, el obispo también nos alentó de que estemos lo más cercano los sacerdotes a la gente, ¿no? Como sea. Evitando, por supuesto, todo lo que nos piden el respeto sanitario. Entonces, bueno, estamos en un momento, viste, económico difícil. Hay un barrio que está pasando, especialmente todos los barrios, digo, hay familias, pero familias con necesidades. Bueno, hay un barrio que estamos desde hace años, con el padre José María comenzó, y con un grupo de laicos de acá de la parroquia, y la señora Isabel, Coca, se pudo lograr un terrenito y un saloncito que le faltan muchas cosas, ¿no? Donde se da catequesis con chicas jóvenes, ¿no es cierto?, y grandes, personas grandes, re voluntarios. Bueno, todo eso se cortó. Y a partir, viste, de la fiesta de San José Obrero, comenzamos a entrar en conexión con algunas familias, bueno, que ellos cada tanto
no son un merendero, pero están dando asistencia a varias familias los días sábado al mediodía. Entonces pensábamos, bueno, este Día del Niño, que va a ser muy especial por toda la situación, bueno, por lo menos que tengan una factura, una chocolatada, y bueno, si se puede, bienvenido sea un juguete o algo. Así que bueno, para este sábado, no para el otro, vamos a alargar un bingo acá familiar, solidario, bueno, con los virtual. Que colaborar, bingo virtual, posible. Con todas las seguridades para el no contagio. Con toda la seguridad y que nadie. Sí. Pero yo creo que viste, hoy escuchaba un audio, ¿no? Nadie está exento de nada, pero bueno, hay que levantar, viste, el ánimo y bueno. Y es una amena manera de estar acompañado. La verdad, Matías, que los felicito. Y seguramente vamos a estar muy cerca para difundir el próximo bingo virtual, porque, bueno, los chicos también necesitan, aunque sea una mínima presencia, un mínimo gesto en un Día del Niño que va a ser muy particular para todos ellos. Y Claudia, agradecerte en nombre también del Padre Miguel de la comunidad, y a Canal 11, y a los directivos, porque siempre, digo, en este tiempo estuvieron, ustedes no saben el bien enorme de las misas de los domingos, y de yo digo desde los creyentes, pero yo creo que a muchos también no creyentes, y que tienen sus creencias, y muy respetables, ¿no es cierto?, en esta época, ¿no?, han llegado a tantos abuelos que están solos. Yo digo, el bien que han hecho es enorme, por eso, déjame terminar con una bendición para todos ustedes, que gracias. Ayer fue el día de la televisión, y les agradecemos que estén tan cerca de nuestro pueblo. Por eso que Dios los cuide mucho, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que siempre estuvo a tu lado, se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios, pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo, junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa, confianza para tu vida. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar Pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su dedicado Piso Gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson.
La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas. Por Canal 7. MEB, regalería y deco. Los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, regalería y deco, en la ciudad de Formosa. El diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar, en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. El nuevo Glade Gel Adhesivo me da esa sensación de frescura continua, envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día. Amaneceres. Tenemos una fragancia para eso. Descubrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Tienda Formosa. Decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Honda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753. Tienda Formosa, conforme a tu hogar. Distracción, diversión, relax. La música y los aromas realzan nuestras emociones. Conoce la nueva edición limitada de Glade. Música. Tenemos una fragancia para eso. S.C. Johnson, una compañía familiar. Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé, porque Chigüé te conviene. Es de Formosa, es nuestra. El nuevo Glade Cono elimina los malos olores de mi baño, dejando la frescura de un campo de lavandas. Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia. Compartir. Tenemos una fragancia para eso. Conócelas. Creado solo por Glade. S.C. Johnson. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. ¿Ya probaste Off Extra Duración? Tiene alta protección por mucho más tiempo. Y además es resistente a la transpiración. Disfruta de 12 horas sin mosquitos con Off. S.C. Johnson, una compañía familiar. Thank you.
Estamos a casi 15 minutos de las 10 de la mañana en la capital formoseña y justamente en la República Argentina. Vamos al siguiente tema, esta vez nos trasladamos a la provincia de Misiones porque vamos a hablar de un tema en conjunto. Por ejemplo, el aumento o no de la yerba, que está en discusión. Por eso este instituto, el INVIN, comienza a estudiar cómo va a transitar este camino. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Maciel, quien es el vicepresidente de la entidad. Muy buenos días a ustedes, a ti y a la audiencia. Ricardo, buenos días. En la situación actual que estamos viviendo, donde el precio se abona superior al oficial, digamos, el pago de la yerba, ¿cuál es el contexto de negociación de precios de aquí en adelante? Ella misma, o sea, dentro del seno del instituto, empezamos el jueves pasado la sesión que corresponde al precio que debe regir entre octubre y marzo del año que viene. Y nosotros, bueno, la primer análisis que hacemos es considerar los costos productivos, tanto de hoja verde como de canchada, llegar a cuánto es eso, actualizando los distintos componentes que hace a ese tipo de costos. Y a partir de aquí viene la instancia de negociación, digamos, entre las partes, especialmente en el sector privado. Y nosotros siempre, cuando digo nosotros desde el gobierno, lo que buscamos, gobierno provincial, es buscar el mejor precio, pues, para la materia prima. Recordamos que se está pagando 20 pesos el kilo de hoja verde y 76 el de canchada. Así es. Ese es el precio oficial establecido, ¿sí? En el pago real al productor se está haciendo muy por encima de esos valores establecidos. Y esto es un escenario diferente a lo que vivíamos hace 5 años atrás, que con ustedes mismos hablábamos, que esta misma estructura de costos que nosotros analizamos y que hoy está por debajo de lo que hoy está pagando el sector, es la misma estructura de costos hace 5 años atrás, decía. Era cuando discutíamos que no se cumplían los precios. Se arrojaba un valor por encima y en la realidad el productor estaba recibiendo un valor menor. Hoy la situación es al revés. Y bueno, lo que buscaremos es seguir sosteniendo un buen precio de piso para los productores y que esta instancia de negociación y de venta se mantenga favorable para los productores. La cadena yerbatera no paró en esta pandemia, en este contexto, pero ¿cuán importante fue el aporte que haya hecho tanto Nación como provincia para que puedan seguir trabajando los productores? No, totalmente. Y este escenario del sector yerbatero, una economía que a nivel país se está destacando hoy, porque a pesar de la crisis sanitaria y económica, el sector yerbatero está trabajando muy bien, se está pagando, como decía, por los valores por encima, los valores está oficialmente establecidos. Y eso creo que es una resultante, no es casualidad. Si bien hay una instancia de equilibrio entre lo que se produce y lo que se vende, y la demanda va en aumento bastante continuo, y eso es favorable para el productor. Hay algunas situaciones que estamos viendo hoy de acciones que se hicieron tiempo pasado, en donde el gobierno de la provincia de Misiones ha invertido mucho en consolidar secaderos para el sistema cooperativo en zonas críticas como San Pedro, por ejemplo. La zona de San Pedro era una zona muy, muy, muy difícil a la hora de trabajar, porque había muchos pequeños productores y pocos compradores de hoja, y eso significaba una poder de negociación muy difícil para el productor. Y hoy hay cooperativas consolidadas de productores que con ayuda del Estado provincial se pudieron crecer. Se le ha abonado en su momento para la defensa de su materia prima, también asistencia de crédito, subsidio como para levantar la cosecha. Y justamente también se realizó desde el INIM la entrega de motosierras, motoguadañas, tijeras electrónicas, que ayudó muchísimo a todo el sector yerbatero. Pero Ricardo, en este caso y en este contexto, ¿es momento de alguna manera resolver estas cuestiones estructurales de la yerba? ¿Cómo se logra? ¿Cómo?
Disculpa, no entendí bien la pregunta. Sí, en este contexto, esta situación, sí, la que se vive, ¿es momento de ver otras cosas estructurales de la yerba? ¿Es momento de tratar? Totalmente. Creo que el directorio hoy está trabajando en ese tema, de que justamente este momento de tranquilidad, entre comillas, donde no tenés que estar trabajando sobre la presión de exigencia de una situación de conflicto. El territorio es lo que nos puede permitir trabajar para corregir mucho la situación de las condiciones de trabajo del sector tarifero, ayudarlo a intervenir. O sea, el INIM lo que puede hacer es ayudar a mejorar las condiciones, no forma parte del negocio, pero sí podemos intervenir en ayudar las condiciones de trabajo. Y en esa línea, bueno, lo que recién mencionaba, herramientas para el sector tarifero, como tijera, como carrito, como hinche, para mejorar su condición de trabajo, trabajar en todo lo que es el tema de consumo, para que esta cuestión de buen momento no sea una instancia de dentro de poco otra vez entrar en una crisis en el sector, sino que bueno, trabajar que el consumo se siga sosteniendo. Así que bueno, es un momento como para trabajarlo y resolver, como decía, problemas estructurales y que muchas veces eran problemas cíclicos del sector, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Raudamente pasamos a la provincia de Jujuy porque en este informe hay algunas recomendaciones en cuanto a cómo hay que tomar los cuidados conviviendo con una persona que tiene coronavirus. Es muy importante conocer estos requisitos que se necesitan en la convivencia. Así que vamos a este informe. Pasamos en este momento a algunas recomendaciones que les vamos a hacer en relación a las personas que tienen que convivir con alguien que tiene COVID y se encuentran en este momento en el domicilio. Tenemos unas placas para mostrarles respecto de qué hacer, qué pasa si una de las personas que convive con nosotros tiene diagnóstico de COVID y tiene un diagnóstico leve o tiene muy poquitos síntomas. En ese caso se queda en la casa, no es trasladado a los hospitales. Entonces, ¿qué recaudos tenemos que tomar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es tratar de ver las condiciones en las cuales está nuestra vivienda. Hay que adaptarse, estas son recomendaciones, no quiere decir que sea taxativo. En lo ideal, esta persona debería permanecer sola en una habitación, es decir, tratar de no compartir la habitación con otra persona que no tenga síntomas, que hasta este momento esté sana, para tratar de disminuir la posibilidad de transmitirle la infección. Entonces, lo primero es tratar de que esté en una habitación sola, esta persona aislada, con la puerta cerrada y que esta habitación se encuentre adecuadamente ventilada. Eso significa que de vez en cuando abramos una ventana, en lo posible si da al exterior, para que el aire se renueve. Sabemos que estamos en una época alternante en la cual hay días de frío todavía que pueden llegar a venir. No significa que uno tiene que estar con la ventana abierta el 100% del tiempo, simplemente con que de vez en cuando abramos las ventanas para que el aire se renueve y la volvamos a cerrar es suficiente. Así que tenemos que tener la habitación cerrada y el ambiente ventilado. Otra de las cosas que tenemos que ver es el tema del baño. Si es posible, lo cual la verdad que es muy dificultoso en la mayoría de las viviendas, pero si es posible y tienen dos baños, debería tener esta persona un baño exclusivo. Como en la mayoría de los casos no es así, hay que poner mucho énfasis en lo que tiene que ver con la desinfección, con la higiene del baño adecuadamente. Entonces, cada vez que la persona use el baño y salga del baño, hay que limpiar con agua con lavandina. No hay que comprar ningún producto extraño, no hace falta conseguir ninguna cosa que no haya en la casa. Con una solución de agua con lavandina se realiza la higiene del baño en forma adecuada. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la persona tiene que respetar todas las medidas que siempre comentamos respecto de la higiene de manos. Es muy importante el tema de la higiene de manos, ya sea con agua y jabón. Cuando las manos están visiblemente sucias, siempre es el agua y jabón. Y si las manos uno las mira y están en apariencia limpias, puede usar cualquiera de las dos formas, tanto el agua y el jabón o las soluciones alcohólicas.
que puede ser el alcohol en gel o puede ser el alcohol solución. Utilizar barbijo mientras esté dentro de la casa. Es conveniente que en este caso ya no utilice esta persona el barbijo social que utilizamos nosotros habitualmente. Si es posible, sería mejor que utilice un barbijo de tipo quirúrgico, ya que esta persona sabemos que ya tiene coronavirus, así que esa es otra recomendación si es que se puede. Lo otro que hay que asegurarse es tener un cesto de basura dentro de la habitación para que se puedan disponer de todos los desechos y la basura que se va generando. Si es posible también es mejor que tenga un pedal para no tener que estar levantando la tapa, agarrando cosas con las manos. Entonces, si se puede tener con un pedal para que se abra sola, mejor. De lo contrario, utilizamos lo que tenemos, pero tenemos que tener siempre una bolsa a mano para disponer de los residuos. Al inicio surgió un poquitito de miedo de la gente, decir qué pasa si la persona tiene COVID y está en la casa y los residuos que se generan, esos residuos, cómo tienen que ser tratados. Simplemente se tienen que colocar dentro de la bolsa, se la cierra, si tienen una solución con un rociador de lavandina se lo aplican, lo meten dentro de otra bolsa y eso constituye un residuo domiciliario. No es un residuo especial como es el de los hospitales, que tiene un tratamiento diferente. Es el residuo común, solo que va dentro de la bolsa y eso cerrado dentro de otra bolsa para que sea descartado adecuadamente. Si nosotros rociamos un poquito una solución con agua con lavandina, mejor, porque estamos asegurando la desinfección, también estamos protegiendo a las personas que realizan la manipulación de los residuos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son los elementos personales. Es muy importante que la persona que está con COVID no comparta los utensilios habituales que se utilizan para ingerir los alimentos con otras personas. La vajilla, los cubiertos deben ser personales, al igual que las toallas que utilice o algunos otros elementos de higiene personal. Deben ser de uso solamente de la persona que está con COVID y no se deben compartir. De la misma forma, el termómetro. Si es que tiene que utilizar un termómetro otra persona, si tiene que utilizar el mismo termómetro, debe desinfectarlo previamente con alcohol y un poquito de una gasita o un algodoncito embebido en alcohol para desinfectarlo correctamente antes de su aplicación. Así que todo tiene que ser en lo posible de uso personal. También es importante, si es que alguien llega a entrar en la habitación de esta persona, tratar de mantener la distancia. Recuerden que esto se transmite a través de la vía respiratoria, cuando una persona tiene tos, y si nosotros mantenemos una distancia de al menos 2 metros, disminuimos la posibilidad de la transmisión. Así que es muy importante también el mantener la distancia de ingresar en la habitación y siempre estar con el barbijo puesto si se da esa situación. Otro punto importante es que no se deben recibir visitas. Eso directamente está prohibido. Una persona que se encuentra con COVID y que se encuentra en el domicilio, se encuentra internado en su domicilio y no puede salir de ahí y tampoco puede recibir visitas. Y todo el grupo familiar, todos aquellos convivientes que se encuentran en el domicilio, tampoco pueden salir a realizar sus tareas habituales, porque al ser contactos estrechos tienen que cumplir con una cuarentena de 14 días. Así que es importante mantener esa indicación y esa recomendación. Con respecto a al lavado de la ropa, de las ropas, de las sábanas, de las toallas, se debe realizar en el lavarropas o se puede realizar a mano. Se recomienda, si es que es posible, siempre realizar el lavado con un lavarropas de forma mecánica. De lo contrario, se puede realizar el lavado con las manos en forma habitual. Y la recomendación, si es posible también y tiene regulador de temperatura, es hacerlo con agua caliente. Es conveniente que la persona siempre tenga un medio de comunicación. En el caso actual, en el cual todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular, es una buena herramienta porque es personal y le permite a la persona estar conectada tanto con la gente habitual con la cual está como con los servicios de salud. Así que es conveniente que tenga un medio de comunicación a mano, en este caso un celular, para que se pueda comunicar con las personas que requiera en forma necesaria. Una vez que el paciente recibe el alta,
se tiene que desinfectar la habitación. Esto también es una consulta. No hace falta una desinfección especial. No es necesario que llamen a ninguna empresa en particular que vaya a realizar una desinfección del domicilio, ni tiene que ir ninguna organización en particular a realizarlo. Es la desinfección y la higiene habitual que se hace en la casa, solo que se utiliza detergente y luego del detergente se utiliza lavandina, la solución con lavandina. Con esos elementos que nosotros habitualmente contamos en la casa, utilizados apropiadamente, es suficiente. El agua con lavandina mata el coronavirus, así que no necesitan ninguna cosa especial, no hace falta desinfectantes de uso hospitalario que muchas veces se han estado promocionando a través de redes sociales. No son necesarios para realizar la higiene en el hogar, simplemente con una solución con agua y lavandina y con el detergente en los casos en los cuales corresponde, es suficiente. Esas serían las recomendaciones que les damos para manejarse en el domicilio, así que son cosas para que tengan en cuenta. Seguimos en vivo y en directo por Canal 7 Formosa Argentina, momento del móvil de exteriores, junto con David el Niño Torres. ¿Qué tal, David? ¿Dónde te encontrás? Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Mirá, buen día. Nos encontramos, estamos acá frente a la empresa de la Nueva Godoy, sobre Avenida Néstor Kirchner. Hoy una mañana bastante fresca, tenemos un viento bastante fuerte también. Estamos acá con Diego Mendoza, él es el secretario general de UTA, que informó que el viernes va a haber un paro total de transportes. Esto es debido a la situación crítica que están atravesando los trabajadores de la Nueva Godoy. Así que vamos a charlar un ratito con él. Buen día, Diego. Buen día. Bueno, primero preguntarte cuál es la situación crítica que están atravesando hoy en día los trabajadores. Bueno, yo creo que ya es de público conocimiento, dado que hace 5 meses venimos con esta situación. La situación en particular que los trabajadores están pasando hoy por hoy es que hace 5 meses desde que se paró el transporte de media distancia, estamos imposibilitados de trabajar, ¿no es cierto? A raíz de eso vinieron los ATP, lo cual el empresario tenía que completar los porcentajes de sueldo. Desde esa fecha nosotros venimos percibiendo el ATP, que es 6.000 pesos, y bueno, la diferencia los empresarios nunca pusieron, nunca percibimos las diferencias, ¿cierto? Hasta el momento ya se han hecho prácticamente un promedio de 35.000 y 40.000 pesos por trabajador, y bueno, lo que necesitamos imperiosamente que la empresa ponga este dinero y que destrabemos la situación de los salarios, porque estamos muy, muy, muy comprometidos ya al nivel de no tener para comer. Esa es la realidad. Hay compañeros ya que tuvieron que vender sus vehículos, hay compañeros que han tenido que entregar el alquiler, hay compañeros que se están dedicando a la venta de comida, y bueno, otros pocos que todavía no logran hacer nada, ¿no es cierto? O sea, que no encuentran otra chanca para hacer. Y bueno, el malestar nuestro es que teniendo tanta plata para cobrar, tenemos que salir a hacer todas esas cosas, pero no, es insostenible la situación, y es por eso que pedimos ayuda al gobierno, intervención, para que vean de qué manera pueden hacerle acercar a las empresarias, hacer que nos paguen los que nos deben. Bueno, te saluda Carlos, estamos en vivo para Enfoque Regional. Carlos, acá estamos con Diego Mendoza. Buen día, Diego Mendoza, Carlos Gilbert los saluda. Buenos días, Carlos, para el equipo y la audiencia. Bueno, ¿hace cuánto que vienen con este tema, que a veces es un problema sin solución y que están pidiendo ese reintegro y justamente van a realizar un paro? Bueno, nosotros ya, como recién lo dije, hace 5 meses venimos desde el 20 de marzo que está imposibilitado de circular, y bueno, desde el 20 de marzo que venimos prácticamente acumulando deuda. Ya anterior a la pandemia nosotros veníamos teniendo muchos problemas con la empresa Godoy por cuestiones de salario, pero básicamente también era por el material rodante que tiene la empresa, que ya están obsoletos, ¿no es cierto? Con toda esta situación se vino agravando desde febrero prácticamente se viene agravando, porque inclusive hay compañeros que le den desde el mes de febrero. Lo que nosotros necesitamos imperiosamente es que se acerque gente de los dueños de la Godoy, los gerentes, alguien que den una solución para los trabajadores, para nosotros. Necesitamos imperiosamente cobrar lo que nos deben. ¿Y cuánto más o menos son en cuanto al número?
106 familias estamos en esta situación. Prácticamente tenemos un grupo de compañeras en Clorinda, otro grupo de compañeras en Resistencia. Y bueno, la mayoría somos acá base Formosa, pero en definitiva somos 106 familias las que estamos padeciendo el abandono de la empresa. ¿Por cuánto tiempo van a hacer este paro? Mira, nosotros, en virtud de que no tenemos ninguna otra alternativa, bueno, no ha quedado otra que decretar un paro provincial, en lo cual sí estaría afectando los servicios urbanos, y la modalidad que queremos hacer es para, no queremos afectar al usuario que ocupa el servicio urbano, pero también necesitamos que alguien nos dé una respuesta. Nosotros en el día de mañana vamos a hacer una retención de servicio de 2 horas, y bueno, después de las 7 de la mañana los colectivos van a estar en la calle. Así que, bueno, le pedimos a la gente que nos tenga paciencia, pero necesitamos que alguien nos dé una solución, porque estamos pasando sinceramente una situación ya, me animo a decir que de hambre. Hay muchos compañeros que tuvieron que empezar a vender sus cosas, y bueno, ya en 5 meses ya no hay más nada para vender, ya está, es muy difícil la situación. Y otra cosa, Carlos, que te quiero comentar, sí. Hemos tomado nosotros conocimiento de que hay una empresa interesada que podría querer hacerse cargo de los servicios provinciales de Godoy. Bueno, nosotros queremos que, si es que esto es así, si es que hay algo oficial que nos convoquen, que convoquen al empresario, queremos conocerlo, queremos escuchar sus propuestas, y peor de lo que estamos, definitivamente no vamos a estar. Y lo que se escucha extraoficialmente que este empresario, a sabiendas de que no va a poder trabajar los primeros meses, se estipula que de acá hasta noviembre no vamos a poder circular sobre las rutas. Bueno, el empresario inclusive puede llegar a hacer un pacto con los trabajadores de un salario X, todavía no se sabe el monto, pero por eso queremos es que nos convoquen a una mesa de diálogo en la cual podamos conocerle al empresario y a ver las propuestas que tiene. Porque acá los gerentes y el grupo Flecha Búa ha hecho un abandono total con los trabajadores de Formosa. Diego, ¿crees que se puede solucionar en las últimas horas del día o quizás ya van directamente ratificando este paro? No, yo estimo, estoy a la guarda de cualquier llamado de teléfono para encontrar una solución. No queremos perjudicar a la gente, volvemos a aclarar, lo único que queremos es cobrar, porque ya es lo único que buscamos, es querer cobrar. Estamos pasando una necesidad de extrema urgencia alimentaria, de salud. También, como no le paga a ellos, tampoco hace los aportes de la salud. Ya tenemos cortado la cobertura de salud. Hay compañeros que se han enfermado, los hijos tienen que recurrir por los centros de salud pública, teniendo una obra social, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos imperiosamente que alguien haga algo por los trabajadores de Formosa y nos convoquen a una mesa de diálogo, escuchar las alternativas. Vuelvo a reiterar, no es lo que queremos hacer un paro, simplemente lo que queremos es cobrar nuestro salario. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias también por tu tiempo. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos, y así es, más o menos se encuentra acá el panorama. Como te decía, estamos... bueno, la gente acá está muy tranquila, la verdad que se ve una manifestación muy, muy tranquila. Así que nosotros, como siempre te digo, nos quedamos acá a recorrer la zona y te estamos avisando cualquier cosa. Sí, no, es un dato menor esto, David, porque bueno, mucha gente por ahí se queda sin el ómnibus del día, pero como lo decía Diego Mendoza, no quieren llegar a esto, pero también sí. La situación lo amerita y a veces tenés que tomar decisiones. Sí, sí, así es, Carlos. Así que bueno, esperaremos los resultados, a ver qué salen las últimas horas. Bueno, gracias, David, por tu tiempo y okay. Seguramente nos vamos a reencontrar mañana. Igualmente, te mando un abrazo. Ahí pasaba David Torres con el móvil de exteriores, justamente siempre sale para más o menos actualizar las noticias del día, de esta mañana, en el móvil que tenemos siempre en enfoque regional. Nosotros vamos a una pequeña pausa y transitamos la recta final del programa.
La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas, por Canal 7. MEB, Regalería y Deco, los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. Seguimos en Enfoque Regional. Vamos a hablar ahora de una de las provincias que no la está pasando bien y que los contagios siguen en aumento, y también la ocupación de las camas de terapia intensiva van ocurriendo como los contagios. Vamos a este informe con los números de la provincia de Mendoza. 8 minutos han pasado de las 9 de la noche. El gobierno realizó en la tarde de este viernes su segundo balance semanal. ¿Se acuerdan que la semana pasada dábamos cuenta de que las autoridades provinciales iban a hacer como un balance cada 7 días y el viernes era el día elegido? Nos metemos de lleno a hablar estos temas con Sofía Gainza. Vamos a ir analizando lo que hoy anunció esta tarde el gobierno provincial y que hace también a los números que ahora ya tengo a mis espaldas y los vamos a compartir a pantalla completa. Porque en el día de hoy, y vamos arrancando con la última información que tenemos, se registraron 178 casos positivos, con lo cual ya hemos pasado la barrera de los 3.101 casos en la provincia de Mendoza por la pandemia. Pero además también hablamos de fallecimientos, porque en la última jornada se registraron 4 decesos y llama la atención, 3 son hombres mayores de edad y una mujer de 25 años. Digo, llama la atención porque en general, y ya lo vamos a ver también en el informe del gobierno provincial, la tasa de mortalidad suele concentrarse en los adultos mayores. ¿De muerte de esta joven de 25 años se conoce específicamente, Sofi? En el parte se detalla precisamente que estaba internada hace 45 días por un linfoma y tenía un severo deterioro físico con cuadro febril hace 2 semanas. Correcto. Por eso también siempre hacemos la salvedad de las enfermedades que pueden estar asociadas a los pacientes, y vale la aclaración justamente en referencia a este caso. Porque si no se ha transformado, lamentamos profundamente decir esto, una jovencita muy chiquita, en la víctima fatal más joven en la provincia de Mendoza. Puedo equivocarme, ¿no? Pero me llama poderosamente la edad. Es que sí, es la joven, es la víctima joven más joven en la provincia de Mendoza. ¿No? Sí. No habíamos tenido a alguien de 25 años, lamentablemente. Pues tenemos unas filminas para ver de qué se trata esto que hoy el gobierno anunciaba en una conferencia de prensa vía streaming. Así es un informe semanal, lo van a dar todos los viernes, y lo que hace justamente un balance de lo que han pasado los últimos 7 días. Allí lo vemos en pantalla. Se han registrado 1.000 casos en los últimos 7 días, y esto es sin tener en cuenta estos últimos datos que acabamos de brindar. Pero además, fíjate, el número de recuperados, 443, y 16 decesos, esto es, reitero, sin contabilizar los 4 que se sumaron en el día de hoy. Pero seguimos avanzando porque allí vemos, como siempre, lo importante que es a tener en cuenta. Los contagios se concentran en los grupos etarios que vemos a continuación. Sí. Vos fíjate, Fernando, entre 15 años y 59 años, vos fíjate cómo cambia el porcentaje. El mayor porcentaje lo tenés vos al lado tuyo. Entre los 15 y los 29 años se concentra la mayor cantidad de contagios, el 25%. Allí la tenés a la barra bien marcada. Y por otro lado, esto cambia notablemente, y lo vienen diciendo las autoridades desde el principio, cuando hablamos de los fallecimientos. Por eso decíamos que
llama la atención este último fallecimiento de 25 años, lo vamos a ver en la otra placa, que es justamente los fallecidos. Fíjate cómo se invierte y aquí de 70 a 89 años es donde se concentra la mayor cantidad de muertes. ¿Y no había antecedentes de más chicos de 40? No, por eso, tal cual. El más joven falleció con 44. 44 años. Fue uno de los más jóvenes del país, que fue un mendocino que venía de su viaje a España, con quien hablamos con su esposa y demás. Sí. Y fíjense dónde se unifica el criterio de los fallecimientos respecto del grupo etario, mayores de 70 años, prácticamente aquí, prácticamente tenemos 13, 22, 27, el 73% sí, de los fallecidos en Mendoza son mayores de 70 años. Tal cual. Tal cual. En el marco de estos datos, y es en función de esta información científica, entienden las autoridades, es que se toman las decisiones. Y es por eso que hoy, a nivel provincial, lo que dijeron es que todavía están evaluando. Hasta el 18 rigen las restricciones tal cual las conocemos, y Sagaz hace referencia a un tema clave, y es la ocupación de camas en terapia intensiva. Nosotros desde la provincia seguimos evaluando la situación epidemiológica. Y esta situación epidemiológica tiene muchas variables. Estas variables que van a estar en estudio son la situación del sistema de salud actualmente, cómo funciona, cómo reacciona, la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva al momento actual es de 70.11. Esto es un número que abarca fundamentalmente todas las terapias intensivas que se encuentran en el Gran Mendoza. Esto es un número que está incluido todas las patologías que tiene la provincia y todas las patologías que necesitan terapia intensiva. Por otro lado, la ocupación de terapia intensiva fuera del área metropolitana, en las otras regiones de la provincia, es del 62.82%. Para la conferencia de prensa de esta tarde, una de las partes que elegimos para contarle a nuestros amigos que suministró el gobierno. Avancemos más sobre este caso de 25 años. Una joven que atravesaba un cuadro complejo de salud, pero según tengo entendido, Sofi, que contrajo la enfermedad estando internada. Exactamente. O sea, ella estaba internada por otra enfermedad. Estaba internada en la clínica Santa María, reitero, hace 45 días, y según indica el parte que vamos desmenuzando de última hora, contrajo COVID-19 durante su internación. Un punto que llama la atención, por eso traemos a colación en este momento, ¿no? Y respecto de esto, la tasa de letalidad, esto es la cantidad de personas que fallecen en función de la cantidad de casos positivos. 2,16% es la tasa que informaba en el día de hoy el gobierno de la provincia, en tanto la mortalidad es de 31,1, esto es personas fallecidas por millón de habitantes, es decir, más de 31 personas cada millón de habitantes son hasta fallecidas. El momento, y en promedio han fallecido en la provincia de Mendoza. Estos números no, ¿cómo decirlo? Estos números son mejores que en otros lugares del país. Sí. Es más, cuando hoy el presidente Alberto Fernández hizo mención a tasas de letalidad y morbilidad, a Mendoza como que la sacó. A Mendoza la puso en el grupo de donde se había corrido mucho la COVID-19. Pero cuando llegó a este punto, Mendoza hizo la salvedad. Sí, no estuvo incluida dentro de sus palabras. Tal cual. Y en el gobierno lo que se está haciendo, y lo sabemos, se han aplicado las estrategias alternativas como la derivación a hoteles, y lo que está analizando por estas horas la autoridad a nivel provincial es si se aplica el aislamiento domiciliario, que puede ser algo inminente para evitar estresar el sistema sanitario. Se está evaluando a través del comité y en forma conjunta con la ministra el tema del caso sospechoso que permanezca en domicilio hasta esperar el resultado, y a partir de ahí aquella persona que tenga sintomatología leve o aquella persona que no tenga comorbilidades, aquella persona que tenga menos de 65 años y si las condiciones sociales de vivienda lo permiten, según el grupo familiar como esté compuesto, eso se va a llevar adelante. Esta es la palabra de la segunda autoridad respecto del Ministerio de Salud. Y lo decíamos anoche, Sofi. Sí.
la fuente que habíamos consultado no sabía precisar si esta nueva modalidad, este nuevo criterio de aislamiento, se aplicaba desde hoy. De hecho, desde hoy no se ha aplicado oficialmente o masivamente, o tal vez el próximo lunes. Hay quienes intentan creer que será incluido dentro del nuevo decreto que firme el gobernador el lunes para ser publicado en el boletín oficial del martes. Ahora, nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, vamos dando cuenta de los cambios en los criterios de externación primero, ahora también en los criterios de internación, y también está el criterio de caso sospechoso, de lo que se denomina caso sospechoso, que también se está analizando. Y en el contexto de estos anuncios que se efectuaron en el día de hoy, se hizo referencia concretamente a las cirugías programadas, porque se han suspendido por un plazo, según dijo Sagaz, de 15 días. Primero vamos a detallar la información y luego lo escuchamos a él para pasar bien el limpio de qué estamos hablando. Estamos hablando de cirugías que están programadas, que van a estar suspendidas por 15 días, pero excluye esta disposición provincial a las cirugías de urgencia, las oncológicas, las obstétricas o aquellas que impliquen un riesgo para la vida o un agravamiento de la salud de las personas. Y exceptúa al subprovincial. Contemos la historia de las cirugías. Sí. En junio, por orden de una resolución del Ministerio de Salud, se le ordena. La gente del ministerio dice subsector público y subsector privado. Estos son hospitales públicos y efectores de la salud privados. Se le ordena a reducir el número de camas ocupadas a raíz de una cirugía del 30%. Eso es en junio. En julio, cuando comienza la curva ascendente, hay una nueva resolución que ordena al sector público y privado solo ocupar hasta el 15% de la capacidad de camas destinadas a quienes han sido intervenidos en el quirófano de ese hospital. Esto que comenzó a cocinarse esta semana fue dejado en stand-by el miércoles porque faltaba generar cierto grado de consenso. Entonces las autoridades sanitarias dijeron, esperemos un poquito, vamos a charlarlo un rato más. Y es que ahora se conoce la resolución que será publicada el día de mañana. Y es ahí cuando empieza a correr este plazo. ¿Y por qué se exceptúa el sur provincial? Porque hasta hoy San Rafael, Malargüe y Alvear no registraban casos positivos de COVID. Y su sistema sanitario está como más tranquilo, menos estresado. Por eso que allí, en el sur de la provincia de Mendoza, rige la limitación de solamente ocupar el 30%. Así no es que pueden hacer cualquier cirugía. No. A ver, tenés un problema en el callo plantar y te lo operan. No. Pueden operarte, pero hasta el límite de la ocupación del 30% de las camas en el sector sur, Alvear, Malargüe y San Rafael. De aquí para arriba, Valle de Uco, zona este y el oasis norte de la provincia. Estamos todos incluidos. Todos incluidos a partir de mañana. Así es, y así lo decía Sagaz. Fundamentalmente nosotros veníamos de resoluciones anteriores con respecto a las cirugías programadas. Empezamos en un primer momento, cuando empezó la pandemia, a la suspensión del 50% de las cirugías programadas. Después las llevamos a un 30%, después las llevamos a un 15%, y dada la situación de la provincia en el momento actual, vamos a probar por 15 días a ver cómo sigue respondiendo el sistema sanitario con respecto a las camas. Por eso se ha decidido la suspensión de las cirugías, fundamentalmente en todos aquellos efectores que tengan internación, tanto en el subsector público como el subsector privado. La palabra del subsecretario Sagaz. Mirá el trabajo que hizo Sofía, ahora nos lo cuenta, para que se observe por qué se vuelve a apelar a la capacidad de la autogestión de nuestra salud. Sofi, contanos, porque el gráfico es absolutamente elocuente. Marzo, 21 de marzo, se registran los primeros casos de coronavirus en nuestra provincia. Desde allí contamos, hasta el fin de ese mes, se registraron 14 positivos. Y lo que vamos viendo es cómo fue evolucionando la pandemia en nuestra provincia. En abril, 65 casos, en mayo baja drásticamente a 15, luego en junio sube a 68, y julio hasta ahora era el mes que registraba mayor cantidad de positivos, con 1.331.
tan solo en estos 14 días del mes de agosto, ya llevamos más del 50% de la mitad del total de los casos. Perdón. ¿Lo repetimos? De los 15 días de agosto hemos de los 14 días sumado de agosto, la mitad de todos los casos registrados lo en Mendoza. Hemos pasado la mitad, porque vos fíjate, 1.592, y esto vale aclarar. Este número no tiene, y ahora me lo vas a actualizar sí, con el dato de hoy, porque este tiene hasta ayer. Súmale. 1.770. En los primeros 15 días de agosto, con el dato que acaba de llegar, esto ya estaba confeccionado. En los primeros 14 días, bien decís, en los primeros 14 días, sí, 1.770. Con lo cual, debemos decir que solo en estas dos semanas de agosto superamos el 50% de toda la historia de la pandemia en la provincia. Exactamente, y ya superamos la barrera de los 3.000 casos en la provincia de Mendoza. Ya vamos a estar dando cuenta de lo que se viene este fin de semana. Gracias, Sofi. Nos vamos a Buenos Aires. Allí está Damián Glanz. Con Damián desandamos la conferencia, no fue una conferencia, sino que fue un anuncio del presidente de la Nación, secundado a un lado por Axel Kicillof y por el otro lado de Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros, Damián, nos focalizamos en las implicancias que tienen estos anuncios para los mendocinos. Sí, de hecho, Fernando, si hubiese habido preguntas, seguramente las dudas que surgieron después de la conferencia no hubiesen estado. Pero bueno, no fue una conferencia de prensa. Gran parte del anuncio estuvo focalizado en la expectativa por la aparición de la vacuna que va a empezar a fabricarse el próximo mes. Y de hecho nos preguntamos en el comienzo, Fernando, ¿en qué está pensando el presidente? Y de hecho, él habló del horizonte que aparece con la vacuna, pero de el periodo intermedio. ¿Qué va a pasar en el medio? Y seguramente ya anticipó, va a haber restricciones todavía. No sabemos cuáles, pero va a haber restricciones en los próximos meses hasta que la población empiece a ser vacunada. ¿Qué restricciones? Bueno, en las próximas dos semanas no va a haber grandes cambios. Lo único que se habilitó a partir de ahora son los deportes individuales al aire libre en todo el país. En algunas provincias ya esto regía, ahora van a estar habilitadas para todo el país. Y de hecho esto marcó un poco las contradicciones del propio gobierno, porque terminó quedando expuesto el ministro de Salud, que hasta ahora venía negando esa posibilidad. En los últimos días dijo no hay riesgo sanitario y tuvieron que conceder esa posibilidad. Y de hecho hoy apareció también algo que habíamos dicho anoche, las provincias como protagonistas. Ya no es un problema del área metropolitana, dijo el presidente, sino de todo el país. Si te parece, Fernando, podemos escuchar parte del anuncio que hacía hoy al mediodía el presidente de la Nación sobre cómo continúa el aislamiento y el distanciamiento a partir del próximo lunes. El problema lo tenemos, está presente y en muchos lugares el riesgo aumenta y los que hacemos aumentar el riesgo somos nosotros. El mundo está enfermo y la verdad es que la única medicina que hemos encontrado hasta aquí es acotar lo máximo posible la circulación de las personas y el encuentro de las personas. Y que no tenemos, hasta que llegue la vacuna, más remedio que pedirles la máxima prudencia a la hora de encontrarse con otros. Muchos se quejan, pero esa cuarentena temprana, que la verdad, al poco tiempo dejó de ser cuarentena. Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentenas, porque la gente circula, porque los negocios se han abierto, porque la actividad industrial hoy en día está funcionando por encima del 90%. La realidad es que está en nuestras manos cuidarnos. Ya no depende de una decisión política de un presidente o de un gobernador. Está en nuestras manos. Lo decíamos anoche, Damián, que iba a cambiar el tono del discurso, que los que asesoran al propio presidente seguramente le deben haber dicho, mire, don Alberto, vamos a tener que modificar la forma en que presentamos ante una sociedad que se encuentra al límite del estrés ante esta situación, que no es culpa del presidente. Yo no sería tan cruel de echarle la culpa al presidente tan livianamente, pero es una situación en donde se conjugan un montón de cosas que nos revientan la cabeza y el alma, porque esta es la realidad. Y ojo que en Mendoza liberamos antes, ustedes están bien complicados, y en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, ni te cuento, donde nada cambiará. Thank you.
Ahí pasaba la actualidad de la provincia de Mendoza. Nosotros llegamos al final de esta edición de Enfoque Regional del día jueves 20 de agosto, pero antes vamos a actualizar los datos de la temperatura en la capital formoseña, en la provincia de Formosa y también en alrededores. A ver cómo está en estos momentos, una temperatura fresca que se va a tornar más fría en el transcurso de la jornada. 12 grados en estos momentos en la capital, con un clima soleado, con algunas nubes, una máxima que vamos a tener de hoy de 16 grados, una mínima de 2, seguramente en la madrugada va a estar muy fresca, abrigarse, vamos a tener dos días a pleno en cuanto al viento sur. En el pronóstico extendido, también nos dice que mañana viernes va a estar muy frío, con 17 de máxima, 2 de mínima, soleado, sin pronóstico de lluvia, y un fin de semana que también va a estar con esta tesitura. 20 grados para el sábado la máxima, 7 la mínima, soleado, va subiendo ya de a poquito, 25 para el domingo, 16 la mínima, y el lunes ya es otra historia, vamos a tener temperatura ya más primaveral, pero vamos a tener que aguantar todos estos dos o tres días de temperaturas de mucho frío. Esa fue la actualización de la temperatura. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana viernes, cerrando la semana, ya la anteúltima semana del mes de agosto, y con mucha información, como siempre, esto que denominamos Enfoque Regional. Quien les habla, Carlos Gilbert, acompañado como siempre por Claudio Persíngula, que hoy ofició también de productor y de coordinador técnico. Así que mañana nos vamos a reencontrar desde las 9 de la mañana. Sigan con toda la programación de Canal 7, ya se viene ATL con el Pampa, que siempre tiene también su programa y lo hace divertido, una mañana divertida. Nos vamos a reencontrar mañana. Chau, chau. Que tengan ácido hialurónico. Otro tipo de cosmético también que es muy recomendado son los que tengan vitamina C, porque aparte de ser un antioxidante, vamos trabajando en todas las manchas de la piel, porque tiene la facultad de ser aclarante, de unificar el tono de la piel, así que bueno, de acuerdo a lo que nosotros querramos mejorar en nuestro rostro, hay que elegir esos productos y hay que hablar mucho de los principios activos, hay que pedir recomendación, ¿sí? Pero nunca hay que dejar ni de tomar agua, porque es importantísimo, ni de humectarnos por fuera. Bien, o sea, digamos que para tener noción hay que comprar buenos productos. ¿Es accesible? ¿Hay una distancia? Porque, bueno, hoy tenemos una gama también de cartillas que ofrecen, obviamente, diferentes tipos de productos. ¿Es recomendable utilizar productos que son comprados en la cartilla? Porque muchas veces nosotros desconocemos todas las sustancias que contienen cada una de las cremas. Y en esos casos, ¿cuál sería lo recomendable principalmente para alguien que tiene alguna afección en la piel para comenzar un tratamiento de limpieza y poder cuidarla? Bien, acá hay muchas cositas así para desglosar, porque por ahí si yo te digo, no compren los productos de la cartilla, me van a matar todas las que venden las cartillas, pero lo cierto es que si nosotros queremos, como dijiste, tratar una afección de la piel, primero hay que recurrir al profesional que encargado del cuidado de la piel. En este caso vamos a hablar de un médico dermatólogo, ¿sí? El médico dermatólogo es el que nos va a dar como el primer pantallazo, el que nos va a decir, bueno, lo tuyo es más, te derivo a una cosmetóloga, hace un tratamiento, continúa, trabajate, vamos a ir trabajando por partes, pero en realidad
nosotros, si queremos tratar una afección de la piel, necesitamos la ayuda de un profesional. Ahora, si queremos, por ejemplo, mantener la piel humectada, yo creo